Estás viendo Informativo de la Salud. Estás viendo tu canal. Hola, ¿qué tal, seguidores de tu canal? Qué rico estar aquí en el informativo de todos los jueves, Informativo de la Salud, para todos ustedes que constantemente nos piden los temas. Y hoy vamos a tener, entre tantos, un tema supremamente especial: cómo manejar la alimentación de nuestros hijos, pero no solamente pensando en el tema nutricional, sino pensando desde la parte sentimental, desde la parte emocional, desde la parte de crear disciplina y, por supuesto, desde la parte de crear hábitos alimenticios en la vida de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. ¿Y qué tan impactante puede ser toda esta parte de la alimentación en el desarrollo de su vida? Es importante que tanto los padres como los maestros y los cuidadores puedan desarrollar en los niños y podamos ayudar, podamos favorecer que los niños puedan tener buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de actividad física, buenos hábitos de estudio, buenos hábitos de sueño. Es importante para ellos que aprendan qué es bueno, en qué momento es bueno comerlo, que estén pendientes de sus horarios, que tengan rutinas y poderles generar conciencia a través de la compañía del adulto, que es tan importante. Muchas veces nuestros niños comen solos, comen muy rápido, están comiendo de afán, tenemos una vida agitada, muchas veces no le prestamos la atención necesaria a la alimentación y cómo debe ser. Todo esto forma parte de rituales de autocuidado, de conciencia, de aprendizaje, de que ellos puedan tener buenas elecciones a través de unas buenas prácticas alimenticias, unas buenas prácticas parentales. Los niños pueden desarrollar mejores actitudes frente a su nutrición, mejores actitudes frente a su cuidado, mejores actitudes frente a su sueño. Entonces, es por eso tan importante el poder ayudarles a que conozcan sus rutinas, a que generen hábitos, a que tengan el ejemplo de sus padres y el ejemplo de sus cuidadores para poder generar la conciencia de tener hábitos de vida saludables. Es el ejemplo y es la posibilidad de cuidarnos nosotros también como adultos. El poder generar nosotros buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de vida, también nos ayuda a inculcarlo en nuestros hijos, en nuestros niños, y que ellos puedan tener mejor cultura de autocuidado. Eso lo trabajamos a través de del ejercicio, a través de la alimentación, a través del sueño, a través del estudio, a través de cada una de las responsabilidades que podamos darle a ellos. Algo muy importante que nos ayuda a prevenir trastornos de conducta alimentaria, a que ellos tengan mejor nutrición, a preocuparnos mucho más por ellos, es que comamos juntos. La mesa es un ritual. La mesa, los alimentos, el compartir, el conversar de cómo fue el día, de poder supervisar un poquito y poder acompañarlos en el tema de nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos alimentos, el tema cultural, el tema emocional. La compañía adulta es supremamente importante para ellos y para nosotros. O sea, nos genera vínculos sociales, culturales, los conocemos mucho más y les ayudamos también a que ellos puedan ceder muchas veces. El probar un nuevo alimento, el poder decidir qué tanto comer, qué probar, cómo hacerlo, comer de una manera divertida, de una manera agradable, genera otro impacto en su actitud, en que puedan ser niños mucho más abiertos, ¿sí? Que puedan ceder en ciertas actitudes, que puedan ser tolerantes, que puedan probar cosas nuevas. Eso les enriquece a ellos, su cultura, los enriquece nutricionalmente, les ayuda también a conocer el valor alimenticio, ¿sí? El valor en los colores, a entender cómo funciona su cuerpo, a poder entender sus necesidades nutricionales y sus necesidades emocionales. Bueno, la invitación a los padres es
a que puedan generar mejores rutinas de alimentación con sus hijos, a que no abandonemos el poder comer en familia. Muchas veces no se puede compartir el almuerzo, pero sí podemos compartir la cena o podemos compartir el desayuno. Entonces, esos espacios familiares, esos espacios de integración son básicos porque nos conectan, porque podemos conocerlos, porque podemos ver cómo están cuidándose, podemos enseñarles cómo funciona su cuerpo, podemos enseñarles acerca de sus necesidades nutricionales, podemos generarles las rutinas, que es lo que les va a dar a ellos disciplina, orden y conciencia. Entonces, poder estimular y poder generar hábitos de vida saludables, actividad física, buen patrón de alimentación, buen patrón de sueño, orden, responsabilidades, es lo que nos va ayudando a construir en ellos su autoestima. Aquello que los distinga de sentirse orgullosos de ser quienes son, de poder lograr probar un nuevo alimento, de poder generarles retos, de poder ayudarlos a que mejore su autonomía, mejore su autoestima, mejore sus relaciones sociales y puedan ser niños mucho más adaptados. Y hasta aquí toda la información aquí en el informativo de tu canal. Estamos felices de poderles dar gusto a todos ustedes en los temas que nos piden y, por supuesto, estamos felices de estar con ustedes cada jueves. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no solamente cada jueves, sino todos los días de la semana con los diferentes programas de tu canal. ¡Chao!